Yo estaba en una lesión y me dice, vení a mi casa hoy a la tarde, trae ropa. Digo, trae ropa a la casa, ¿viste? Bueno, voy, me dice, anda a cambiarte. Me da vergüenza, ¿viste? Estaba la señora, la hija. Digo, ¿cómo me voy a cambiar? Cámbiate, vamos. Vamos a la plaza. Escuchen, A la plaza. Le digo, ¿qué vamos a hacer, Carlos? Dale, empecé a correr. Alrededor de la plaza de Flores, la de Rivadavia, la avenida. Un millón de personas. Era el estadio, así la gente. Él en el medio y yo corriendo así. ¿Vos vestido de jugador, Ruggeri? Yo, campeones del mundo los dos. Y había un partido de fútbol de pibito, 10 años. Así era, acá me llegaba. Y yo veía, mientras yo corría, veía que él paró el partido y le sacaba las camisetas a 5 pibitos, dejaba en cuero a 5 pibitos, 5 pibes con camiseta. Yo digo, partido, digo. Partido. No, mentira. Va, de vení. Y le digo, no puedo jugar con los pibes, Carlos. No me hagas en la casa de Flores. Un millón de personas, le digo, la gente no está mirando, me llegan, son 10 años. No, no, ya les hablé. Tenía que patear porque me dolía la pierna. Y le digo, no le puedo, no le voy a patear. Al arquerito, el pibe. Ay, mi amor. ¿Y le pateaba? Y patea, me dice, pateale fuerte que el pibe ya sabe, no pasa nada. ¿Para probarte? Para probar a ver la pierna. Pateaba, pero pateaba para los costados. Si los pibes eran así chiquititos. No se puede creer.